Estimados amigos, mil gracias por estar conmigo en este espacio que se ha creado para que tengamos la oportunidad de compartir ideas. Soy Ángel Díaz Mérigo, consultor en procesos de calidad y liderazgo, y además tengo algunos libros escritos y publicados sobre el tema. Los invité a estar aquí conmigo en este sitio de mi casa, que también es la de ustedes, que a mí me gusta mucho, no porque sea el bar, sino por lo que aquí desarrollo o aquí paso mis mejores momentos, por una razón: me encanta la ópera. Me encanta la ópera, tengo mi pantalla y entonces tengo una buena cantidad de óperas, las disfruto muchísimo, y ahorita les voy a decir por qué empecé hablando de la ópera. Fíjense que la ópera es un arte que sí requiere que se cumplan todos los requisitos de la partitura, de lo que los cantantes cantan. Esto está como si habláramos de una organización, diríamos, son los procedimientos y los actores y los músicos, y todos tienen que cumplir al pie de la letra los procedimientos. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa: tú puedes ir a ver una ópera y sales diciendo, bueno, pues sí, se acomodó a la... estuvo bien a secas, pero le faltó ese punch, le faltó que tú salgas con ese entusiasmo de decir, vi una ópera sensacional. Y es la misma, solo que está interpretado por diferentes personas. ¿Qué quiere decir? Que así como se requiere cumplir con los requisitos, los músicos, el director, los cantantes, los bailarines y todo, también se requiere el corazón. Sabemos que hay intérpretes que le ponen tanto corazón que emocionan a la gente con la misma ópera. Entonces, por eso la ópera para mí es un ejemplo de lo que es la calidad. Y fíjense otra cosa, también en un bar, obviamente, la ópera se acompaña con una copa de vino. Y el vino es también un algo que requiere forzosamente de todo un proceso de calidad. Sabemos que un enólogo necesita, bueno, determinar la edad, el tiempo de la uva para procesarse, y también hay procedimientos del cuidado de las botellas, de la fermentación, todo lo que es el mundo complicadísimo del vino. Pero el enólogo no es alguien que solo toma las uvas y las avienta y las aplasta y las mete a las máquinas y las botellas las mete a las cajas. Todos sabemos que las personas que saben de vino te dicen, al vino hay que tratarlo con cariño. El enólogo es alguien que tiene pasión por el producto que está desarrollando, que es su vino. Entonces, en estos dos ejemplos, que para mí son lo que me gusta hacer, no estar sentado aquí mirando una ópera y con una buena copa de vino, son un ejemplo de calidad. Cuando nosotros en las organizaciones solo nos vamos por los procedimientos de trabajo, vamos a tener tal vez una calidad a secas. Pero cuando involucramos al corazón de toda nuestra gente, entonces sí tenemos un producto que destaca de todos los demás. Si están de acuerdo con estas reflexiones, entonces no nos queda más que vernos en la próxima.